Del título. Tú quieres entrar parte de Shinobi, la verdad. Tú quieres ser parte de los Shinobis. Si estoy en lo cierto, estás en el video correcto. Para poder entrar solamente necesitas hacer un video dando dos razones por las cuales debes entrar a Shinobi Lab. Las razones pueden ser las que quieras, no te damos así como algún límite de qué puedes decir o lo que quieres decir. Tú puedes decir simplemente lo que te dé la regalada gana. Tampoco te estamos pidiendo una calidad de 4K, 120 FPS ni nada. Es decir, solamente estamos pidiendo que seas un poquito constante en la serie. Una vez que hayas hecho tu video con tus dos razones, se te pedirá también ser muy participativo en la serie. No cohibirte, tratar de grabar con los demás, porque sea o no, esta serie está hecha justamente para eso, para que puedas conocer a más personas y puedas jugar con demás personas, y unos a otros nos ayudemos a crecer. El video tienes más tardar en subirlo hasta el 3 de enero de este presente año. Si lo vas a subir, tiene que ser con el hashtag Shinobi, para que nosotros podamos ver tu video. Yo te pido de gran favor que me mandes el link de tu video en mi Skype. Mi Skype está aquí abajo en la descripción para que me puedas mandar el link y nosotros lo podamos ver y te demos una respuesta inmediata si eres aceptado o no en la serie. Como te lo había dicho, no tenemos un límite de suscriptores. Puedes tener uno o dos suscriptores. De igual manera, puedes aplicar para esta serie. Una vez que estés en esta serie, una vez que estés dentro de la serie, tendrás que acatar las 9 reglas que se te dirán a continuación. Paren. Una vez que estés dentro de la serie, tendrás que acatar 9 reglas. No, ¿qué reglas? Digo, mandamientos. Los 9 mandamientos de todo Shinobi. Si no eres digno de honrar esos 9 mandamientos, es mejor que ni trates de entrar a esta serie, porque te ganarás un ban de tus dioses. Mandamiento número 1. Una vez que estés dentro, debes de respetar las construcciones ajenas y no destruirlas. Al perjudicarlas o destruirlas, se te llamará la atención. En caso de que no tomes en cuenta esa llamada de atención, serás acreedor a un ban. Y como te lo recuerdo, no creo que quieras un ban, ¿cierto? Mandamiento número 2. A la verga. ¡Soy transparente, güey! ¡Soy transparente! Una vez que estés dentro, no puedes utilizar paquetes, texturas o mods que tengan algún tipo de ventaja. Porque créeme, no es bonito jugar con algún tipo de ventaja sobre los demás. Cuando se te acepta en la serie, es muy importante que nos des tu contacto de Skype, donde te podamos contactar. Y una vez que nos des nuestro contacto de Skype, serás añadido a un grupo donde estamos todos los Shinobis. Y de ahí viene el tercer mandamiento. Tercer mandamiento: no comportarse de forma tóxica dentro del grupo o dentro del server, o de igual manera serás baneado. Si te llevas, te aguantas, culo. Si te llevas, te aguantas. Cuarto mandamiento: no hacer TPA kill. ¿Qué es TPA kill? Amigo Luister, TPA kill es cuando un jugador le pide a otro que le haga TP solamente para engañarlo, para matarlo o para desgastar un buen troll. Y sigo insistiendo, ¿por qué verga soy una transparente? Como todo buen código penal o como todo mandamiento hay, si tú encubres a algún jugador que haya roto las reglas,
De igual manera tú serás baneado. Eso no te exenta a ser baneado. Así que si ves a alguien rompiendo las reglas, o si te preguntas si lo viste, no le encubras o digas que él no fue. Porque si llega a saber que tú también sabes que él rompió las reglas, tú también serás baneado. Sabemos perfectamente que esta es una serie hecha y hecha por youtubers, pero eso no quiere decir que vas a poder estar haciendo spam de tu canal cada puto rato. Una vez que estés dentro de la serie y dentro del grupo de Skype que ya te había mencionado, nosotros los moderadores nos encargaremos de comunicarles cuántas veces podrán decir cuál es su canal y el link. Nosotros los moderadores les indicaremos cuánto pueden decirlo y cada cuánto, ¿está bien? Para evitar conflictos internos y tratar de no romper el segundo de estos 9 mandamientos shinobis. Es normal que en algún momento tengan ganas de matar a algún miembro de la serie, ¿cierto? Pero tú no lo puedes matar sin alguna justificación, porque si la otra persona llega a comprobar que tú lo mataste nada más por matarlo, una de dos, serás castigado o serás baneado. Eso se considerará depende de los moderadores y la gravedad de cuál sea este acto. Y como toda buena dictadura que hay en esta serie, tendrás que respetar a tus 3 dictadores, que somos Matas de Sing, Archetacos y yo. En caso de que faltes el respeto a uno, sin que el otro te haya faltado al respeto, claro, podrás también hacer acreedor a un castigo. Y como último y noveno mandamiento es no poder give mod o algún ítem a los moderadores. Para recordarte, recuerda subir tu video antes del 3 de enero y en ese video tendrás que decir 2 razones por las cuales quieres y debes entrar a Shinobi. Las razones pueden ser de cualquier índole, no estamos pidiendo un índole en especial. Y como te lo vuelvo a repetir, solamente si te piden respetar esas 9 normas. Si sabes jugar un survival como tal, creo que no te costará ningún trabajo respetar esas normas. Ahora sí que sin nada más que decir, yo soy Luis TG y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.